Una de las franquicias más importantes del género de los videojuegos está de regreso después de una entrega bastante bien recibida hace unos cuantos años. Mortal Kombat está de vuelta, y no solo con más brutalidad y sangre, sino que también con novedades que lo hacen parecerse a otra de las franquicias que los desarrolladores crean. ¿Listo para un viaje a través del tiempo, la venganza y tratar de obtener un mejor futuro? Tras la derrota de Shinnok, Raiden se ve forzado a absorber toda la corrupción y maldad lanzadas por el dios caído, que infectaron la esencia de la cámara Jinsei para poder restaurarla, provocando su transformación en una versión corrompida, lo que lo convierte en un ser despiadado. Toda esa maldad provoca que este termine torturando a Shinnok solo para finalmente degollarlo, lo cual provoca que Crónica, la guardiana del tiempo, intervenga debido al comportamiento de Raiden, por lo que las cosas están por cambiar drásticamente para ambos reinos, y no necesariamente para bien. La historia de Mortal Kombat 11 me parece decente debido a que nos invita a conocer aspectos diferentes de los personajes, además de ser un poco graciosa al tener diferentes versiones de los mismos personajes en épocas pasadas, lo que no solo nos permite observar momentos incómodos, sino graciosos e incluso interesantes. Sin embargo, a veces se siente que trató de ser un poco más compleja de lo que realmente es, solo para terminar siendo un poco más de lo que los últimos años la industria del entretenimiento ha tratado de vendernos: viajes en el tiempo. Y no es que esté mal, pero es un concepto que ya empieza a ser tan aburrido y repetitivo que ya no logra taparte como lo hacía antes. Esta entrega es la más brutal de todas, y eso en parte también es gracias a los avances tecnológicos. Recordemos que Mortal Kombat X salió al mercado cuando las consolas de actual generación estaban empezando. Eran tan inmaduras que apenas estaban por cumplir los 2 años, y sin embargo, el nivel gráfico que presentó en aquel entonces era magnífico. Mortal Kombat 11, por otro lado, es la parte más madura de esta generación, y de un estudio que ha trabajado en 2 juegos previos a esta entrega de la franquicia, por lo que todo lo aprendido culmina con un nivel gráfico exquisito que incluso puede llegar a ser desagradable por el realismo que muestra en cada Fatality y Brutality. Los personajes en esta ocasión tienen diversas variaciones no solo en, digamos, la ropa que llevan puestos, sino también en las habilidades que realizan, por lo cual el abanico de opciones visuales es muy extenso, al grado tal vez de lo que vimos en Injustice 2, donde los cosméticos tomaron un papel importante en el juego. Todo el aspecto visual se logra no solo jugando la campaña, sino obteniendo monedas a lo largo de todas sus partidas que nos permitirán entrar a la cripta y de ahí expandir nuestra colección. Dos diseños son bastante buenos en ambas versiones que conocemos en la campaña y claro, aquellas que gustes armar con el catálogo de cosméticos que tienes a tu disposición. Los personajes nuevamente muestran una personalidad que los caracteriza, pero también lo diferente es que pueden ser los personajes en épocas totalmente ajenas o bien una evolución de su inmadurez jovial a una época donde han aprendido de los golpes que la vida les ha dado. Los escenarios que están bien diseñados y los conocemos a lo largo de la campaña en su mayoría. No faltan claro aquellos que tienen objetos que pueden ser usados a tu favor o en contra en la pelea, pero también otros de notabilidad es lo único que definirá quién gana. Las cinemáticas y la música son buenas y van ad hoc a la temática del juego, sirviendo más que nada como algo ambiental en cuestión de sonoro y aderezando la trama con pequeñas películas que de nueva cuenta demuestran una calidad gráfica muy madura para este fin de ciclo de las consolas actuales. No existe mucho que decir en cuestión de jugabilidad, pues ya sabemos de qué va el asunto. Pelearán a 2 de 3 caídas con límite de tiempo y aquel que logra acumular 2 victorias será el vencedor. Tenemos diferentes apartados para jugar, personalizar o simplemente configurar. En Conquistar se encuentra el modo historia, las torres clásicas, las torres del tiempo que básicamente son los challenges de las entregas anteriores y la cripta en la cual podremos ir desbloqueando toda la parte cosmética. Adicionalmente está el modo pelear donde encontramos el PvP en línea o local, el apartado de personalizar donde bueno, puedes hacer justamente lo que su nombre dice y aprender que es donde encontrarás tutoriales, entrenamientos, etc. Más allá de la campaña y el PvP clásicos, el juego realmente te da opciones para que puedas ir disfrutando, como la cripta que es prácticamente un minijuego o los 2 tipos de torre que también representan un reto que a su vez cuentan con diferentes dificultades. Por si fuera poco, el modo en línea también cuenta con la posibilidad de jugar Ranked para forjarte una reputación entre el resto del mundo, así como simplemente mandar a personajes controlados por la inteligencia artificial y apostar por quién será el mejor. Y si aún querías más, también podrás entrar a una modalidad en la cual es básicamente eliminar al más fuerte. Por ejemplo, entras a una sala con 10 personas y en ese momento tú eres el más fuerte, por lo cual cada personaje en la sala de espera tendrá la oportunidad de pelear contra ti mientras los demás esperan y observan. Si ganas, la siguiente persona podrá enfrentarte.
Pero si pierdes, simplemente el ganador ocupará tu lugar y la mecánica continuará. Mortal Kombat 11 ofrece algo adicional a las clásicas mecánicas de solo entrar y pelear, ya sea mediante una conexión a internet o de forma local con tus amigos. Tiene más contenidos del que un juego promedio de pelea tiene hoy en día, y eso es justamente lo que lo hace que sea más divertido y entretenido. ¿No te sientes listo para ser humillado en el PvP en línea? Siempre podrás ir a las torres y desbloquear los diferentes finales de cada uno de los personajes, lo que no solo te da más horas de juego, sino también te brinda monedas que podrás aprovechar en la cripta. Afortunadamente, y a diferencia de Injustice 2, el apartado cosmético queda justamente en eso, algo meramente visual y de adorno que no afecta a la jugabilidad en su totalidad, por lo que puedes simplemente seguir disfrutando de las peleas. Mortal Kombat 11 es una gran entrega para la franquicia y una demostración de la madurez que ha alcanzado el estudio a lo largo de esta generación de consolas. Es un juego que vale la pena jugar, seas o no fan del género, pues incluso gracias a la posibilidad de hacer fatalities con solo dos botones, sin la necesidad de aprenderte complejas combinaciones de botones, hará que puedas humillar a tus enemigos de manera fácil o bien que ellos terminen humillándote.